Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este caso un video tutorial sobre el uso de Excel financiero. El tema que voy a explicar en esta ocasión es cómo desarrollar el cálculo de una cuota nivelada para la amortización de un préstamo. Cuando nosotros obtenemos un préstamo, estamos pagando tanto capital como tasa de intereses. Así que con este cuadro lo que vamos a hacer es determinar cuánto debe pagarse mes a mes hasta que el préstamo quede saldado. Los datos los tenemos en la pantalla. En la celda E1 tenemos el valor del préstamo que es de 75 mil. En E2 tenemos la tasa de interés anual que es un 22%. En E3 tenemos el tiempo en años que son 5. Y en E4 tenemos la frecuencia. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Es cómo voy a convertir o capitalizar la tasa de interés y también la frecuencia de las mensualidades o de los pagos que yo haga. En otras palabras, de los periodos en los que tengo que cancelar el préstamo. Como ustedes pueden ver, las frecuencias pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, dependiendo del tipo de ejercicio que esté haciendo. Y así es el número que yo voy a colocar. En esta ocasión vamos a usar una frecuencia 12, es decir, que vamos a cancelar las cuotas mes a mes. Entonces, ¿cuántos periodos abarcaría este caso? Bueno, para saberlo lo que vamos a hacer es multiplicar el tiempo por la frecuencia. Toda función en Excel inicia con un símbolo igual y la vamos a escribir en la celda E5. Vamos a multiplicar el valor que se encuentra en la celda E3 por el valor que se encuentra en la celda E4. De esa manera, Excel me dice que son 60 mensualidades. Al yo tener estos datos, puedo calcular cuál es la cuota que debo pagar mes a mes. Y para calcular la cuota nivelada vamos a hacerlo en la celda E7. Ahora bien, ¿qué función es la que yo necesito para poder hacer este cálculo? La función que vamos a usar es la función pago. Esta función me ayuda, como dice ahí la descripción, a calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. No variamos la tasa de interés y los pagos siempre se hacen en la misma frecuencia, que en este ejemplo pues es una frecuencia mensual. Vamos a abrir paréntesis para indicar los criterios que necesito para el desarrollo de esta función. Primero me está pidiendo la tasa de interés. Yo no voy a escribir 22%, sino que voy a indicarle a Excel dónde está la tasa de interés. Es decir, ¿en qué celda? La celda que yo necesito es E2, así que hago clic sobre ella. Sin embargo, yo no puedo utilizar tasa de interés anual con una frecuencia de pago mensual. Tienen que estar en la misma magnitud. En un video de matemáticas financieras explico este detalle sobre las conversiones. Eso quiere decir que yo primero tengo que pasar esta tasa de interés anual a mensual. Por eso incluí la celda de la frecuencia. Lo que vamos a hacer para convertir la tasa anual a mensual es que la vamos a dividir entre los 12 periodos de la frecuencia. De esa manera ya puedo utilizar la tasa porque se me va a convertir a una frecuencia mensual. Luego, la función me dice que debo escribir coma o punto y coma si su computadora se lo está indicando. En el caso mío es una coma. Ahora me pide el número de periodos. El número de periodos es la cantidad de pagos que yo voy a hacer para cancelar todo el préstamo. En este caso son 60. Yo no voy a escribir 60 como lo estoy haciendo en este momento. No, sino que voy a indicar en qué celda están los periodos. En este caso sería la celda E5. Hago clic sobre ella. Me pide coma de nuevo. Ahora Excel me está solicitando el valor actual. El valor actual es el valor total del préstamo.
los 75.000 que tengo en la celda E1. Hago clic en ella y cierro paréntesis porque en este caso no voy a necesitar BF ni tipo. Hago énfasis en que debemos hacer clic en las celdas y no escribir las cantidades, ya que si yo deseo usar la tabla con otros datos, con otros valores, automáticamente Excel me va a hacer los cambios. Pero si yo escribo valores fijos en las funciones, Excel no me va a realizar ningún cambio. Después de haber verificado que están todos los datos necesarios en la función, hago clic o presiono la tecla Enter. Y en este caso, la cuota nivelada que me está arrojando Excel es de 2071,42. ¿Por qué aparece como un valor negativo? Porque son salidas de dinero. Estoy pagando un préstamo. Sin embargo, yo quiero ponerlo como un valor positivo. Lo que vamos a hacer entonces es, antes de la palabra pago, vamos a escribir un signo de menos. Y como menos por menos es más, automáticamente Excel me convierte el valor en positivo. Esto quiere decir que los 75.000 lempiras al 22% en una frecuencia de 60 mensualidades, me va a tocar a mí cancelar cada mes 2071,42 centavos. Ya tengo desarrollado el formato del cuadro de amortización de préstamo. Aparece una columna de número de periodos, otra de la cuota, otra del capital que voy pagando, los intereses y el saldo que me queda después de cada pago. Lo primero que vamos a hacer es colocar el saldo inicial. El saldo inicial va a aparecer como un periodo cero. Me ubico en la celda E11, que es donde voy a escribir el saldo, símbolo de igual. ¿Y cuál es mi saldo inicial? Pues es el valor del préstamo, en este caso 75.000. Así que voy a decirle a Excel que por favor me coloque lo que está en la celda E1 y voy a dar Enter. Ahí está. Ahora, en cuota, lo que voy a hacer es colocar a partir del periodo número 1 la cuota nivelada que calculé hace poco. Igual, en la celda B1, y voy a hacer clic a donde yo tengo la cuota nivelada, que es la celda E7. Damos Enter. Y para poder copiar los valores hasta abajo, generalmente lo que uno hace es que se ubica en la esquina inferior derecha de la celda, hasta que aparece esa crucita negra, damos clic sostenido y arrastramos. Pero si yo lo hago aquí, Excel no me va a copiar el valor de 2071 en cada celda, sino que me va a aparecer esto. ¿Por qué razón? Porque Excel lo que está haciendo es copiando las celdas que aparecen abajo de 2071,42 de manera sucesiva. Yo no quiero eso, yo quiero que me aparezcan los 2071,42. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a anclar la celda donde aparece la cuota nivelada. O sea, cuando yo arrastre el valor que está en la celda B12, me tiene que aparecer en todas las celdas 2071,42. Esa celda se va a mantener fija aunque yo la arrastre hasta abajo. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer uso del botón F4. Al yo apretar F4, estoy anclando la celda. Me aparecen dos símbolos de dólar. El primer símbolo, el que aparece en este lado, me indica a mí que estoy anclando las columnas. El siguiente símbolo me indica que estoy anclando las filas. En este caso no importa que estén ancladas las columnas y las filas al mismo tiempo, así que lo voy a dejar así y voy a dar Enter. Ahora si yo doy doble clic o arrastro hasta el periodo 60, en este caso sí me arrastra la celda que yo necesito, la celda E7, con el valor de 2071,42. Muy bien, ahora vamos a calcular los intereses. Para el cálculo de los intereses, lo que vamos a hacer es igual. El saldo es el capital que yo estoy pagando, así que primero vamos a poner E11.
Ese saldo lo vamos a multiplicar por la tasa de interés en la cual se me otorgó el préstamo. En este caso, la tasa de interés está en la celda E22, o perdón, E2, que es un 22%. Sin embargo, como esa tasa es anual, yo necesito convertirla a mensual. Y el procedimiento, pues ya sabemos cómo es. Vamos a dividir esa tasa entre la frecuencia que estamos utilizando, que es la frecuencia 12. Damos enter. Y en este caso, los intereses que estoy pagando en la primera cuota son de 1.375. Como la cuota me abarca capital más intereses, para encontrar el capital, lo que voy a hacer es restar la cuota menos los intereses. Es decir, le voy a decir a Excel que me reste lo que está en B12 menos lo que aparece en D12. Doy Enter y en este caso la primera cuota solo estoy abonando 696 con 42 centavos. ¿Cuál va a ser mi nuevo saldo? El saldo es la resta del saldo inicial menos el capital abonado. Así que en la celda E12 voy a decirle a Excel que por favor me reste lo que aparece en la celda E11 menos la celda C12. ¿Qué estamos haciendo? Restando saldo menos capital. Damos Enter. Y ahora me queda un saldo de 74.303,58. Al yo tener esto, podría arrastrarlo hasta abajo, hasta el periodo 60, y tendría que quedarme en cero. No obstante, tengo en cuenta lo siguiente, que en D12 yo incluí un valor que necesito tenerlo constante siempre. ¿Cuál es ese valor? El valor que tengo en E2 y en E4. Así que aquí también yo tengo que anclar las celdas, porque si no, Excel no me va a utilizar esos valores, sino que me va a copiar los valores que aparecen abajo de la celda E2 y de la celda E4. Entonces necesito anclar la celda E2, hacemos uso del botón F4, y también voy a anclar la celda E4. De esa manera, aunque yo arrastre el valor de la celda D12, donde escribí la función, no me va a copiar los valores de abajo, sino que me va a dejar fijas las celdas E2, donde tengo la tasa de interés, y la celda E4, donde tengo la frecuencia. Doy Enter. Y ahora sí, selecciono con clic sostenido o con uso del teclado las tres celdas, capital, intereses y saldo, la arrastro hasta el periodo 60 o doy doble clic. Y automáticamente Excel me genera el cuadro de amortización de préstamos. En la celda E71 tengo el valor de la cuota 60. El saldo, como pueden ver, es cero. Y como pueden observar también, a medida avanzan los pagos, se abona más al capital y se pagan menos intereses. No obstante, si yo quisiera utilizar para más periodos, notarán que me aparecen datos en error. Así que en un próximo video lo que voy a hacer es explicar cómo hacer que la tabla de amortización de préstamos desaparezcan los datos hasta donde yo los necesito. Si el video te pareció de utilidad, puedes darle like, puedes comentar si así lo deseas, si tienes alguna pregunta. Y no te olvides suscribirte al canal para más contenidos. Nos vemos en un próximo video.